Hola. Hola. Buenas noches. Bienvenidos. Nosotros somos Daniel Cervantes. Y Camila Torres. Y estamos aquí para representar un hecho que pasó hace 4 años, en el 2014, a un tipo normal, común y corriente, un trabajador de un banco. Un honesto. Honesto, como... como todos. Nosotros. ¿No? Sí, quién sabe. Y bueno, para eso estamos aquí. Nosotros nos basamos en todo lo que recopilamos en los medios de información sobre lo que le sucedió a este sujeto ese día y tratamos de armar una historia pues, más o menos lineal o congruente para que ustedes puedan seguirla junto con nosotros. Pero podemos decir que esta obra no es interactiva. O sea, ustedes están bien ahí sentados, acá pueden ir al baño si gustan, tomar fotos, su cafecito, lo que sea. Solo les pedimos que apaguen, bueno, que pongan en silencio su celular y ya. Y que disfruten la función. Ah, bueno, sí, también. ¿Está bien? Sí. El sujeto en cuestión se levantó miércoles 12 de noviembre de 2014 a las 5:30 de la mañana. Se sentó en la cama dejando caer los pies del lado derecho de la misma, justo como se enseña en la consulta con la consejera en pareja, para armonizar la vida dentro del matrimonio, evitar divorcios, violencia intrafamiliar y, en el peor de los casos, crímenes pasionales. Se dirigió al baño, que se encuentra del lado derecho de la habitación, disponiéndose a tomar una ducha como todos los días, excepto los domingos desde que entró a la secundaria. Corrió un poco la cortina, más o menos a la altura de las llaves, y dio 3 medias vueltas a la llave izquierda, que es la llave del agua caliente, media vuelta a la de la derecha y regresó 1/4 de vuelta a la llave del agua caliente. Dejó correr el agua y esperó que estuviera la temperatura exacta. Volvió la vista al espejo y se dispuso a lavarse los dientes. Cabe mencionar que lo hizo antes de ingerir cualquier alimento. Se dio cuenta que el tubo de pasta de dientes estaba a punto de terminarse. Había que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder ver un poco de pasta color verde lima con laminillas blancas asomándose por la boquilla del recipiente. Sin embargo, y a pesar de la obvia molestia que esto le provocaba, lo hizo. Cepilló sus dientes de la mejor manera que conoce, la que te enseñan los dentistas, con una dentadura falsa hecha de yeso y un cepillo infantil desgastado cuando van a las primarias públicas en la semana de sangre. Escupió al lavabo y vio cómo el agua se iba por el agujerito del fondo. La corriente se llevaba unas gotas de sangre, muy pocas gotas de sangre, muestra de una leve infección en las encías. No era la primera vez que le sucedía e imagino que no sería la última, así que no le dio demasiada importancia. Cerró las llaves del lavabo y vio cómo esta acción provocaba un cambio significativo en el sonido de la potencia del agua que provenía de la ducha. Metió la mano por la cortina para sentir el agua y se dio cuenta que esta estaba completamente fría, así que gritó por la puerta entreabierta del baño a su mujer y le dijo: ¡El agua está fría! ¡Prende el calentador! Esperó recibir una respuesta, un acuse de recibo, esperó aproximadamente 20 segundos y al no escuchar nada volvió a gritar: ¡Raquel! ¡El agua está fría! No hubo respuesta. Dio por hecho que el mensaje había sido recibido y esperó el tiempo necesario para que el agua se calentara. Volvió a meter la mano por la cortina para sentir el agua que salía misma, que aún estaba completamente fría. Así que dijo entre dientes y con voz muy bajita para no molestar a nadie: ¡Me lleva la chinga! Frase que repitió mientras se incorporaba de lleno con el dedo en el chorro. ¡Me lleva la chinga! ¡Me lleva la chinga! Cabe destacar que el sujeto en cuestión tenía una lesión muy grave en la pierna izquierda, justo a la altura del muslo, misma que se agravaba con los cambios de temperatura, así que a medida de lo posible, él trataba de evitarlos. Perdón, voy a interrumpir un segundo. Oye, sí, nada más, ¿le vamos a seguir diciendo sujeto en cuestión? No, pero ¿cómo se llamó? Ramón se bañó extremadamente rápido y se preocupó solo por mantener la parte delantera de su cuerpo limpia y casi no se lavó la espalda. Se bañó en aproximadamente 5 minutos y luego dedicó 4 minutos exclusivos para lavarse el pito y los huevos. Nunca sabe lo que puede pasar. ¿Qué? ¿Qué tanto amor? Bueno, sacó la mano de la cortina y tomó una bata que estaba colgada en un ganchito en la pared, se la restregó por todo su cuerpo para secarse. Después se la quitó, le dio la media vuelta y se secó la cara y la cabeza. Esto lo hizo porque no pensaba ponerse algo que estuvo cerca de su pene, ahora cerca de su coque. Se puso la bata y salió del baño. Justo afuera en el pasillo volvió a gritar: ¡Raquel! ¿Dónde estás? El resultado fue exactamente el mismo. Volvió al baño y tomó del lado derecho del lavabo un rastrillo desechable que se pasó por la mejilla derecha. Sintió un dolor muy agudo y separó el rastrillo de su piel. No gritó. Se tocó la mejilla con la mano derecha y sus dedos índice y medio se mancharon con unas pequeñas gotas de sangre.
No era la primera vez que le sucedía e imagino que no sería la última, así que no le dio demasiada importancia. Se quedó mirando un rato en el espejo y dejó pasar el tiempo necesario para que una pequeña gota engordara casi al punto de resbalar por su mejilla. Después volvió en sí y se secó la cara. Regresó a su habitación, que para este entonces estaba completamente vacía, y presionó el interruptor de la luz. Esperó unos segundos a que este encendiera, puesto que se trataba de un foco ahorrador. El foco no encendió. Se dirigió a su closet, que se encuentra al fondo de la habitación, del lado izquierdo de la cama, y sacó del primero de los cajones de abajo hacia arriba un rollo de calcetas negras. Ramón siempre acomodaba las cosas con la mayor congruencia posible. Es decir, como los calcetines van en la parte más baja del cuerpo, él los guardaba en la parte más baja del mueble. Lo mismo hacía con los cubiertos. Los acomodaba en el orden en que los usaría. Lado izquierdo, cuchara. Centro, tenedor. Lado derecho, cuchillo. Puso un rollo de calcetas negras en la cama y sacó del segundo cajón un rollo de boxers color gris con una cinta negra que decía Fruits of the Loom. Los puso también en la cama y se dirigió a la ventana para abrir las persianas. ¿Afuera hacía un buen día? Era extraño, estaba despejado. Parecía por un momento como si no hubiera nadie en ningún rincón del mundo, como si nadie tuviera ninguna expectativa sobre él, como si no tuviera que hacer absolutamente nada. Su ventana daba directamente a la ventana del vecino, que siempre tenía las persianas cerradas. Ramón regresó a la cama y desenvolvió los boxers con cuidado. Se los puso primero por la pierna izquierda, que es donde tiene la lesión, metió la pierna derecha y se puso los calcetines. Solo hasta entonces se quitó la bata. Caminó dos pasos así, vestido solo con calcetas y boxers, como con vergüenza. Como si alguien observara, como si tuviera deudas con alguien. Estaba preocupado. Pensó que quizás Raquel había salido muy temprano a correr o algo, y no le gustaba la idea de que no estuviera y de que probablemente no regresaría. Así que buscó en su buró un celular para hacerle una llamada a su esposa y averiguar qué era lo que estaba sucediendo, pero se dio cuenta que se le estaba haciendo un poquito tarde, así que hizo un gesto muy gracioso y como de sorpresa. Y olvidó la llamada. Sacó del closet un gancho que sostenía un conjunto de pantalón, camisa y saco color azul marino que le quedaba un poco grande y lo puso sobre la cama. Se dio cuenta que la ventana no estaba completamente abierta, así que Ramón, con un poco de pudor, tomó primero la camisa para que no se le viera nada de los hombros hacia abajo y la botonó de abajo hacia arriba, exceptuando el último botón. Esto lo hizo porque el último botón él sentía que lo ahorcaba. Sí, sí. Después se puso el pantalón, primero por la pierna izquierda, después por la pierna derecha. Se puso el saco así sin abrochar, los zapatos negros con cintas negras y salió al pasillo con un trote vergonzoso. Esta vez Ramón dio vuelta a la derecha para bajar las escaleras. Ramón normalmente bajaba las escaleras así. Ponía el pie derecho en el primer escalón. Son 15 escalones. Esto quiere decir que al volver a tocar el piso, el pie derecho volverá a la tierra, mismo que le ayudará a dar un pivote directamente hacia la cocina. Lo mismo de siempre. Un vaso con agua, una banana o manzana, jugo de naranja, dos huevos revueltos, cuatro tortillas calentitas, frijoles refritos y al final un café. Nada. Nada de eso. La luz estaba apagada. Café en una taza, pero era de la mañana anterior y estaba frío y espeso. Sabía mal, olía mal. Había platos sucios en la mesa de la cocina. Platos con las migajas de concha de fresa de la noche anterior. Una taza con leche y chocolate pegado endurecido. Los cubiertos estaban desordenados. Se veía bien así. Lado izquierdo, cuchara, centro, tenedor, lado derecho, cuchillo. ¡Raquel! Lo gritó. ¡Raquel! Y lo gritó mil veces, sabiendo de antemano que no recibiría respuesta. Y quiso llorar, pero no lo hizo por la vergüenza que Raquel apareciera en ese momento por la puerta de la cocina y lo hubiera haciendo una escena ridícula. Él no estaba asustado, simplemente estaba... Él definitivamente no le tenía miedo a nadie, pero en ese momento se sentía asustado. Era una situación nueva después de todo. Sí. Ya que estuvo un poco más calmado, tomó el café de la mañana anterior y se lo tomó de un sorbo. No estaba tan mal. Si uno mira al cielo de Texas a las 7:30 de la mañana, podría perderlo todo, inclusive la razón. Ramón nunca veía hacia arriba, ni siquiera reparaba en ello, solo no lo hacía. Esa mañana Ramón salió de su casa, abrió la reja de su cochera que generalmente acostumbra a atorarse. Salió a la calle, volteó hacia ambos lados buscando algún indicio de su mujer, pero no lo encontró. Regresó donde estaba su coche en un topaz gris. Fuera no tenía ningún detalle, pero por dentro tenía varias cositas. Por ejemplo, no servía la ventanilla del conductor, solo la del copiloto. Ninguno de los cinturones de seguridad servían salvo el del conductor. Las dos tapas de las puertas estaban removidas, por lo que se podía ver el mecanismo de las ventanillas. No había estéreo, y no es que se lo hubieran robado. Más bien, Ramón nunca compró un estéreo. Él utilizaba un celular como entretenimiento de camino de su casa al trabajo, en donde generalmente escuchaba las noticias. A veces nada.
La mayoría de las veces nada, solo escuchaba sus pensamientos, aunque ni siquiera reparaba en ello. Era un tipo normal, con una vida muy tranquila, diría a sus conocidos en las entrevistas posteriores a ese día. Esa mañana Ramón miró al cielo. La luz le lastimaba un poco los ojos, buscó algún indicio de lluvia o nube, hacía frío. Se topó con su vecino, un señor canoso y delgado con el que nunca cruzaba palabra, y le dijo: buenas. Hoy va a ser un día frío, ¿no? Sí, parece, ¿no? La mañana de Ramón no había sido hasta ese momento grata. Ninguna lo era para nadie. Pero esta en especial. Sobre todo en esta ciudad. Esta en especial tenía un tono de sarcasmo, como si se burlara de él, un juego sucio. Un juego sucio. Ramón se subió a su coche y trató de calmarse un poco en el asiento del conductor. Después de todo, él no era culpable de nada. Solo fue un mal momento. Pensó. Intentó llamarle a Raquel de nuevo. Buscó su número en la lista de contactos, pero no estaba. Él no se sabía el teléfono de memoria y el número no estaba ahí, había desaparecido. Un juego sucio. Sintió que una lágrima podía derramarse de su ojo derecho mientras observaba la casa de frente y a unos niños salir con uniformes rojos, mochilas negras iguales, jugando con unos muñequitos de Star Wars. Vio a la madre de los niños que les decía algo que no alcanzaba a escucharse por los ruidos habituales de la ciudad, claxons, radios encendidos en MBS y noticias. Alcanzó a escuchar de fondo una canción de David Bowie, Where Are We Now? También se escuchaba el rozar de las llantas de los coches contra el pavimento, como un deseo general y terminado. Ramón supo que esa era su sinfonía, el soundtrack de su vida. Ramón quiso llorar, la ventana del copiloto estaba cerrada, vio que la madre de los niños lo observó por un momento. Ella se dio cuenta de la situación. Vio que se sonrojaba y que volvía a sus asuntos de inmediato. Me hubiera gustado que le preguntara cómo se encontraba ahora. Cantó el coro de la canción. Me hubiera gustado que le preguntara y él hubiera respondido: estoy bien, gracias. Hubiera mentido. Pero igual me hubiera gustado. Y cantó el coro de la canción. Emocionado. Sigue en movimiento, pero no entiendo bien qué es lo que sucede. Veo mis manos,
No están en el volante. También mis pies dejaron de apretar los pedales. Trato de tomar el volante con mis manos, pero no puedo. Es como si estuviera muy lejos, como si fuera inalcanzable. De pronto, vuelvo a tomar el cuero en la palma de mis manos. Busco el freno con el pie. Lo piso en seco. Hay una pequeña sacudida. Todo es muy rápido, pero ahora está bajo control. El coche se detiene justo antes de entrar al embotellamiento. Detrás de Ramón hay varios coches pitando. Un tipo detrás de mí saca la cabeza por la ventanilla y me grita: ¡Quítate, animal! Mientras aprieta el claxon energéticamente. Ramón sale de su coche haciendo un gesto extraño, como confundido. Estoy bien, estoy bien. Dice, como rindiéndose. Un tipo detrás de mí me hace señas con el dedo y me grita cosas que no alcanzo a entender muy bien. Después veo que saca algo de abajo del asiento del copiloto. ¡Abre la puerta y sale! En un periódico amarillista de esos que venden en el metro dicen una página secundaria y sin foto: embotellamiento termina en tragedia. Un herido, el otro se da la fuga. Esto fue lo que en realidad pasó. ¿Pero qué pedo, Carlón? ¿Vas a mover tu coche o qué? ¿Qué pedo? ¿De qué? Es que lo que... ¡No me expliques, cabrón! ¡Mueve tu coche y ya está! Sí, es que me empezaron a temblar las manos y me... No, cabrón, solo mueve tu coche, me vale madre lo que pasó con tus manos. Que no ve la fila de coches que hay detrás de ti. ¡Ya lo sé! ¡Perdón! ¡Mueve tu coche, idiota! Sí, ¡a ver, pendejo! ¿Qué más te mentías? Es que ya te cargó la verga, pinche prole. ¿Qué me dijiste? Pinche prole. ¡Qué pedo, pendejo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que no me sale un pata! ¿Qué hiciste con el mate, imbécil? ¿Qué pedo? ¡Agárrenme! ¡Corre por el mate, imbécil! Se
había disipado el embotellamiento. Ahora Ramón conducía con una mano y con la otra solo las tarjetas y credenciales y las ponía en el asiento del copiloto. Todo tipo de tarjetas y credenciales. La de crédito, la de débito, la de la farmacia y del ahorro, la credencial para votar, la de Costco, la de comisaría. La de votar. Sí. ¿Y cómo se llama el tipo? Carlos Eduardo. Ah, no mames. Cuéntanos. Carlos Eduardo. Pues no me acuerdo. No, pero bueno, no te vas a hacer. Dejó las tarjetas y credenciales en el asiento del copiloto y dejó la cartera solo con el dinero del tipo de esta mañana. Más adelante se dio cuenta que tenía que dar vueltas hacia la izquierda para retomar el camino al trabajo. Semáforo en rojo. Un niño de aproximadamente 8 años, vestido con shorts amarillos y una playera desgastada del gato silvestre. Los ojitos del gato estaban arrancados. Una cachucha roja iba caminando por entre los coches gritando algo que no alcanzaba a escucharse. Traía alegrías en la mano. Mientras iba caminando junto al coche de Ramón, Ramón bajó la ventanilla y le dijo: Oye, oye, ¿cuánto cuesta? A 10, la que guste. ¿Cuántos años tienes? 7. ¿Y ese es tu papá? No, no, mándame si quiero una. Son 10, ya le dije. Ahora somos amigos, trabajamos para el mismo equipo, colega. Ramón le dio la cartera del sujeto llena de dinero al niño. El niño se fue, semáforo en verde. Ramón intenta abrir la alegría con los dientes, se da cuenta que deja una mancha color rojo en el plástico. Es sangre, muestra de una leve infección en las encías. No era la primera vez que le sucedía, imagino que no sería la última, así que no le dio demasiada importancia. Ramón avanza, vuelve a pasar por donde está el niño que ahora va cargando dos Coca-Colas grandes y una bolsa de pan. Va caminando a donde se encuentran sus colegas. Al pasar el coche de Ramón, el niño lo reconoce y lo saluda con una sonrisa. Ramón no lo ve, se sigue de largo. Suena el teléfono. Piensa que puede ser Raquel. Puede ser Raquel. El teléfono se le cae, pero sigue sonando. Desde aquí puedo ver el teléfono que dice número privado en la pantalla y puede ser Raquel. Ya, mejor. Pero si apenas... ¿Por qué no sé Ramón? Desde aquí puedo ver la pantalla del teléfono que dice número privado. Necesito tomar esa llamada. No era Raquel. ¡Necesito tomarla! Todo iba mal. Ramón empieza a sentir un pequeño cosquillo en la palma de sus manos que llega hasta la punta de sus dedos. Empieza a escuchar todo en una frecuencia baja. Es un desmayo. Ve cómo todo se oscurece poco a poco. Blanco. La llamada no era Raquel. Era un operador de Movistar ofreciéndole cambiar de Volverá a llamar. Ramón logra controlar ese desmayo y se detiene en una calle para tranquilizarse un poco. Retomar el plan inicial, repensar las cosas. Se afloja un poco el nudo de la corbata, así como en las películas cuando el protagonista está a punto de hacer algo tan chingón que necesita pone su cabeza sobre el volante, necesita que alguien lo sostenga, un apoyo o algo. Trata de calmar su respiración y para hacerlo tararea una canción. Ramón no tararea. Pues no la tararea. ¿Qué digo? Ramón siempre la hace... ¿Y eso? Pues es con él, tararea es tararea. Pone su cabeza sobre el volante. Necesita que alguien lo sostenga, un apoyo o algo. Trata de calmar su respiración y para hacerlo memea una canción. Se toca el pecho con la mano y se da unos pequeños golpecitos. Leves inofensivos. Levanta su cabeza del volante y ve la mancha que dejó su sudor en el cuello. Tengo mucha sed. Ve su reflejo en el espejo retrovisor y ve que debajo de sus ojos hay unas grandes bolsas cafés que si se las toca le duelen un poco, como si no hubiera dormido hace mucho. También se da cuenta que con la luz de ese día en particular sus ojos se ven más claros de lo que él recordaba. Nadie sabe de qué color son sus ojos. O cómo es su mirada. En la esquina hay un puesto de tortas y jugos, el desayuno de los godines. Las tortas ya casi se acaban, se pueden ver las que fueron las más imponentes torres de tortas que ahora son una ruina. Tengo mucha sed. Ramón tiene su bolsillo para ver si tiene dinero en la cartera. Por el tacto puede adivinar que tiene 4 monedas de 10 pesos y 1 o 2 billetes como mínimo. Ramón sale de su coche como siempre lo hace, tratando de guardar la compostura. Se olvida por un momento que tiene una gota diminuta de sangre en la mejilla, la corbata floja, la ropa manchada por el asfalto y por si fuera poco ese día no se lavó los dientes. No, sí se los lavó. ¿No te acuerdas que no le salió la pasta? No, no, pero después de comernos el tampoco. Pues no ha comido. Pisa y corre, no quiso pagar el parquímetro, atropelló a un oficial y después se dio a la fuga. Eso es lo que dice un periódico amarillista. Esto es en realidad lo que sucedió. Camino al puesto, es color blanco y tiene una torta telera dibujada. También un letrero que dice ricas tortas, aunque no vendrán nada de eso. Escucho gente que está bajando cosas en un camión a una bodega cerca de aquí. Se escuchan gritos, silbidos, ventanas.
mentadas de madre. También oí una fila de trailers con el claxon pegados. Apenas puedo escuchar el sonido de mis propios pasos. Siento vibrar el teléfono en mi bolsa. ¿Puede ser Raquel? Contesto, ya lo apuesto. ¿Raquel? Va. Del otro lado de la llamada, ¿Raquel? Me escucha lo que Ramón dice y cuelga. Era un operador de Movistar, ofreciendo un cambio de compañía. No volverá a llamar este día, va a renunciar. Hola. ¿Ella con este cántico? Sí. Ey. ¿Qué pasó? Permíteme tantito, ¿sí? Dice mientras platica con la chica de que vende gelatinas y sándwiches de alas. Solo quiero un jugo. ¿Qué? ¿El jugo? ¿De a cuánto? Ah, de a 20, de litro. Ah, ¿no, no tienes de medio? No, joven, ahorita nomás tengo de litro. ¿Y si me sirves la mitad de uno de litro? Ya, ya se muere. No, que ahorita nomás tengo de litro. Ah, bueno, pero es que yo qué hago con un litro. O sea, tengo sed, pero no. Pues es tu pelo. Bueno, más sí, sí, dame. Pues ahí está, 20. Ah. Es, no, no, uno recién exprimido. Ese está recién exprimido, pero... ¿Yo como sé? Pues aquí llegó todo... Ese está recién exprimido. No, uno recién exprimido. Pues sí, tengo aquí tienes un chico. ¡Ya, cabrón! ¿Lo tienes o no? No, el fútbol, le pago al tipo, me voy caminando al coche. Cuando llego al coche escucho que me gritan. Por eso me gustabas, pinche güerito. Me subo al coche, pongo el jugo en el portavasos. Como no cabe, se va de lado. Me siento todo pegostioso, se me cae la mano en el saco. ¡Ajá! Pongo el jugo en el portavasos, aunque no cabe y se va de lado. Me moja toda la manga del saco, estoy todo pegajoso. Siento la mandíbula trabarse y los dientes apretados. Eso se llama coraje. Veo en el piso el bat del tipo de esta mañana. Voy a partir su madre este pendejo. Me quito el cinturón de seguridad, trato de abrir la puerta cuando... ¡Joven! No se puede estacionar aquí, ¿qué pasó? Ah, hola oficial, ¿por qué no o qué? Pues es zona de parquímetros. Ah, pero si no hay señalamiento. Oh, pero el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Ni siquiera sabes lo que significa la palabra exime, pinche corrupto. Piensa, Ramón. ¿Cómo lo hacemos o qué? Porque tú no sabías que era zona de parquímetros. No, pues mira, lo que puedes hacer es meter una queja en la delegación, pero por lo pronto van a llegar los de los parquímetros, yo te tengo que levantar la correspondiente infracción. No, 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 ¿infracción de qué? Si yo no hice absolutamente nada. No, no sabía. No, pues es que no te puedes estacionar aquí. A ver, baja del coche y lo platicamos. No, no me puedes pedir que haga eso, eso es ilegal. Eso es cierto. Entonces, ¿cómo le hacemos, bonito? Pues, ¿cómo le hacemos de qué, o qué? Oh, pues ayúdate y yo te ayudaré. Sí, pero es que yo no sabía que esto era zona de parquímetros. No, por eso te digo nada más, sácala. No, no, de verdad, no lo voy a decir, mire, yo no le resisto. No, pero entonces baje del coche. No, no me puedes pedir que haga. Por favor, baje del a ver, coche. Que no me voy a bajar del coche. No. ¿Qué pasó, verga? Sí, topas AK7. No. Uy, me acabo de recoger el coche como robado, chaval. No, este es un topaz. Bueno, eso te lo explicas al ministerio. Sí, bueno, no, Raquel no se preguntará qué será de Ramón sino hasta 2 años después. O sea,
2016. ¿2016? Ya se lo pregunto. Ramón tenía que salir rápido de ese lugar. Él no era un criminal experimentado y para este momento había hecho un montón de cosas descaradamente malas. Él ahora era un criminal. Pero todo lo que sabía sobre ser un criminal era lo que había visto en La Ley y el Orden, en Mentes Criminales 67. Sí, muy bien. Bueno, donde siempre atrapan al criminal, aunque no cortan el problema de raíz, sin posibilidad de reivindicarse. Ramón siempre quiso ser del equipo de los chicos buenos. Ramón regresa a su coche y se quita el saco con clara dificultad. Envuelve la pistola y lo deja debajo del asiento del copiloto. Pone el bat al lado del saco con la pistola. Ve en el piso la alegría de esta mañana con el empaque aún intacto y con una mancha de saliva y sangre seca. Se la guarda en la bolsa del pantalón. Revisa las identificaciones. Ramón busca entre las identificaciones la tarjeta de crédito, la de débito, la credencial para... Todas de un sujeto llamado Carlos Eduardo Zarzosa Niño. Después sale del coche y se dirige al policía que está inconsciente. Busca algo donde escribir. ¿Tienes una plumita? No, es interactivo. Sí, no. Escribió la frase, fui yo. Puso la credencial al lado del papá. Toma la policía, toma las gafas, su gorrito, el chaleco, todo, y se dirige a su coche para emprender la huida. Pone todo en el asiento trasero. Son las 9:30 de la mañana. Hace una hora que debería de estar en el trabajo. Es miércoles y hace 2 días debió haber renunciado a su trabajo. Es noviembre y hace 1 mes debieron aparecer los 43. Es 2014 y hace 2 años debimos haber protestado contra un fraude electoral. Hace 2 años y 1 mes debimos protestar contra la detención de Mireles. Hace mucho tiempo debimos darnos cuenta que las cosas no estaban bien. Hace mucho tiempo debimos haber aprendido a exigir nuestros derechos. Hace mucho tiempo debimos darnos cuenta que estábamos siendo cómplices de un juego sucio. Es miércoles 12 de noviembre a las 9:30 de la mañana. Se supone que yo debería de estar en casa, acostado con mi mujer, haciéndole el amor. Amar no es un lujo, es un derecho. Todos deberíamos darnos tiempo para amar. Amar no es... ¡Ay, espérate! ¡Eso es una cosa! ¡Ramón! Ramón sigue avanzando. Se da cuenta que tiene todo lo del oficial. Ramón tiene que salir rápido de ese lugar. Tiene todo lo del oficial en el asiento trasero del coche. ¡Tengo que orinar! Ramón, se siente un poco nervioso. Se afloja un poco el nudo de la corbata. Así como en las películas cuando el protagonista está a punto de hacer algo muy chingón y necesita aflojarse el nudo de la corbata. ¡Tengo que orinar! Ok. ¡Ahorita! Ok. Voy a detener el coche aquí. Voy a entrar a ese establecimiento de comida y voy a pedir el baño. Ramón empieza a sentir el teléfono vibrar en la base de su pantalón. Bebé, ¿puedo usar tu baño? Le dice a la chica que atiende. Puede ser Raquel. Es que es solo para clientes. Deberías pedirme algo si quieres usar el baño. Puedes, no sé, un techay, un mancha, lo que tú quieras. ¡Tremendo regalito de Navidad! Eso es lo que dice un periódico en el metro. Esto es en realidad lo que sucede. Pero no hay nadie. Pues sí, pero no, debes ordenar algo, de verdad. ¿De verdad? Ok, dame. ¿Cuánto cuesta el sándwich de pavo? 57 pesos. ¿Cuánto? El teléfono vuelve a sonar en la bolsa de Ramón. Es demasiado, ¿no te parece? Pues sí, pero eso es lo que cuesta si quieres usar el baño. Por favor, es una emergencia, ¿sí? No, de verdad, ¿qué tal? Oh, okay. Ramón saca la cartera. Se da cuenta que le dio todo su dinero al tipo de los jugos. Lo que él pensaba que era un billete es un papelito doblado, una nota importante, que al regresar a su coche va a poner abajo del asiento del copiloto. ¿Lo traes? No, pero no me tardo nada. No, de verdad, ¿qué tal que me llegue un cliente? No, pero no hay nadie. Pues sí, pero tienes que ordenar. ¡No quiero un estúpido sándwich de pavo, mucho menos si es tan caro, ¿ok? Es que el pan lo hacemos en casa. ¡Me vale! Ok, me voy a tardar 3 minutos. No, de verdad, mira, no reservamos el derecho de admisión. ¿Y sabes qué? No puedes entrar, voy a dar uno para tú. Pero yo no soy ningún vago, ningún por Dios, yo soy un empleado de banco, ¿no se ve? ¿Y por qué estás vestido así, todo cochino? ¡Toque! ¡Tenemos un problema aquí! Yo sé que este establecimiento es tuyo, sí, lo sé. Hay que mantenerlo limpio y ordenado por si entra un cliente. ¿Sabes qué? Estás en tu derecho. Aunque tengas que tratarme como una hija de puta, estás en todo tu derecho y a mí me cae bien la gente que defiende sus derechos. Ahora, estos pantalones son de mi propiedad y no pienso orinarme encima. Ese es mi derecho. Yo podría orinar allá afuera, pero ¿sabes lo que va a pasar? Va a pasar una patrulla, me va a hacer perder todo mi día y mi trabajo. ¿Te parece justo? ¡Ey! ¡Intento tener una conversación contigo! Ya le hablé a una patrulla y vienen para acá, ¿eh? ¿Sabes qué?
orinarme encima. Ramón se quita el pantalón y empieza a orinar todo el lugar. Orina las mesas, las sillas, incluso orina a la chica que atendía. ¡Ah! ¡Se parecía excitante! Sigue orinando el lugar, orina el refrigerador con los sándwiches hechos en casa. ¡Orina todo! Y cagó. ¿No cagó? ¿Sí? ¿Cagó? ¿Ya? Después sale del lugar y escucha que detrás la chica que atendía le grita: ¡Voy a levantar una denuncia, puerco! ¿Sabes qué? Igual levanta la escuincla. Para cuando estemos aquí, ni tú ni yo te van, no te van a hacer caso. Ni tú ni yo vamos a estar aquí, ¿ok? Esas cosas tardan, niña. Interior banco. Son las 10:30 de la mañana. Ramón debió llegar al trabajo hace una hora y media. Ramón empuja con la mano derecha una puerta de vidrio. Una puerta con un letrero que dice Jale. Se da cuenta que llegó demasiado tarde al trabajo. Está muy inquieto. Tiene los ojos embotados en lágrimas, la pupila dilatada, la mandíbula trabada, sangre en la mejilla, las manos entumecidas y la respiración agitada. Se detiene un momento antes de entrar al banco. Ve el banco de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Como un monigote discordante, como un engranaje dañado en un reloj europeo, como una pieza faltante en un rompecabezas. Se siente desencajado, como fuera de lugar. Nadie se percata de su presencia. Ramón trata de tranquilizarse. Se ajusta un poco el nudo de la corbata, así como en las películas, cuando el protagonista tiene todas las de perder y está a punto de echarlo a perder todo. Entra al banco por entre los ejecutivos y las cajas. Si alguien lo ve de reojo, él saluda con un doblez de muñeca justo a la altura de la cadera. Nada espectacular. Ramón no era un tipo brillante. Ramón sigue caminando y entra por un pasillo donde ve una puerta con un letrero en letras rojas que dice solo personal autorizado. La empuja y entra a un pasillo aún más angosto que el anterior. Del lado derecho hay tres puertas consecutivamente. La primera que va hacia las cajas, la segunda hacia el baño de mujeres y la tercera un poco más lejos hacia el baño de hombres. Ramón siempre entraba al baño de mujeres primero porque estaba vacío. En segundo lugar porque siempre estaba más limpio. Esta vez Ramón no puede entrar al baño de mujeres porque estaba bloqueado con una cubeta y un trapeador. Dando a entender que se estaba haciendo el aseo. Aunque no había nadie adentro, no logró los siguientes 15 minutos y no lo habrá estado en toda una hora. ¡Puta madre! Pensó y se dirigió al baño de hombres. Ramón se miró en el espejo. Puso las manos sobre el lavabo. Miró hacia abajo. Vio en el fondo del lavabo unas cuantas gotas de agua. Recordó todo lo sucedido esta mañana. Miró hacia el frente. Solo se ve, solo se observa a sí mismo. ¿Ya te diste cuenta que solo te rasuraste el lado derecho? Raro, ¿no? ¿Cómo está tu pierna? Ya no me duele. Raro, ¿no? ¿Estamos haciendo las cosas bien? No, lo estamos haciendo muy mal, descaradamente mal. Ni modo. ¿Listo? Listo. ¿Vamos? Vamos. Tres medias vueltas a la llave izquierda, media vuelta a la de la derecha y regresó un cuarto de vuelta a la llave izquierda. Cerró ambas llaves. Ramón se dirige a su escritorio, prende la computadora, trata de quitarse el saco con clara dificultad y se da cuenta que no lo trae, así que su cara hace un gesto muy gracioso y como de sorpresa. ¡Ramón! ¿Cómo estás, rey? Oye, mira, tengo una presentación y me gustaría que me hicieras un documento antes de las 3. ¿Cómo andas de tiempo, rey? Ramón. Sí. ¿Me estás escuchando? ¿Qué? ¿Qué hoy no vas a comer, sí, rey? Son las 11:15 de la mañana. Hay una mosca haciendo ruidos extrañamente perturbadores por todo el lugar. Veo gente salir del banco. Gente aburrida, gente molesta, gente bostezando, gente que tiene bolsas de comida, gente con niños, niños echados a perder, niños molestos. Necesito tomar un poco de agua. Suena la bandeja de entrada. ¿Cómo vas, rey? Bien, contesto, aunque no he hecho nada de lo que me pidieron. Necesito un lápiz. Busco en el cajón de mi escritorio, no hay lápiz. Necesito tomar un poco de agua. En la esquina izquierda del edificio hay un expendedor de agua con un garrafón encima. Se supone que debería de dar agua caliente y agua fría, pero no lo hace. Nadie se ha percatado que lleva meses desconectado. Alguien debería hacer algo, dicen todos. Voy a conectarlo. Conecto esta máquina para servirte agua caliente. ¿Agua caliente? Sí. ¿Por qué? Tengo sed. ¿Qué haces aquí? Necesito un lápiz. No, no lo necesito.
Sí, hay que hacer un documento, necesito un lápiz. ¿Qué haces aquí? Necesito hacer un documento y necesito un lápiz. ¿Dónde lo vas a conseguir? No sé. ¿Dónde diablos se consigue ese tipo de cosas aquí? Se supone que el banco debería darnos ese tipo de cosas. 12 del día, hay un par de arañas en el suelo. Se supone que este lugar debería estar limpio. Bueno, son incluso una araña, no tiene nada que ver. Las arañas son dueñas de todo este imperio, junto con las cucarachas y las ratas. Ustedes, las humanos, son una enfermedad, así como el cáncer o el sida para ustedes, eso son para nosotros. Si cuando encontremos la forma de erradicarla, lo haremos. Fin del comunicado. Madonna, de esas que siempre han sido consideradas como las más inofensivas, persigue a otra. Una viuda negra, esas que siempre han sido consideradas como las más letales. La alcanza. Tienen una pelea. Para mí esta pelea es insignificante, pero para ellas es de vida o muerte. Para mí son solo dos arañas moviéndose en el piso. Podrían parecer ver repulsivas o repugnantes. Una de ellas asesina a la otra. ¡Ah! La patona, la viuda negra. Esto es un triunfo, es como la clase obrera contra el tirano represor. Bueno, eso desde mi humilde perspectiva humana. Si se tratara de hacer justicia, lo que se dice justicia, yo podría pisar a las dos al mismo tiempo. Eso sí me interesara la historia arácnida. Pero como no me interesa, lo hago solo como una acción terapéutica. Las piso. ¡Ah! ¡Qué bien se siente chingar a otros, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No sé, dos o tres horas. No, me refiero a cuánto tiempo de tu vida. Uy, desde que tengo 26 años. 15 años esperando. ¿Esperando qué? ¿Dónde está el lápiz? Pues ya lo pedí, no lo han traído. ¿Y a quién se lo pediste? A la papelería. ¿Cómo se llama la chica de papelería? No sé. No sé. ¿Sabes qué? Ya no quiero estar aquí. Bueno, siempre nos podemos zafar, ¿no? Sí. Siempre hay posibilidad de zafarnos. Sí. Siempre podemos abortar la misión. ¡Ah! Una PM, me levanto de mi silla. Ve enfrente de mí una hoja en blanco. No hice nada de lo que me pidieron. Es la primera vez que no hago nada de lo que me piden. Voy a salir de este lugar, voy a tomar mi coche y voy a emprender. ¡Oh, Ramón! Se escucha dentro del banco. ¿Qué pasó, rey? Ahí va a ir por mi saco que dejé allá afuera y... Bueno, ¿y lo que te pedí? Ah, todavía no lo pedí. Pues ¿sabes qué? Que me adelantaron la junta 10 minutos. Lo necesito rapidísimo, te hundo, ¿eh? Te hundo. Bueno, sí, estoy claro, hasta la puta madre de este imbécil. ¡Estúpida manera de vestir! Oh, ¿te marco en 10? Perfecto. ¿Sabes qué, Ramón? Te voy a mandar un video. Te va a gustar muchísimo. Lo comentamos en mi oficina, rey. Ramón regresa a su escritorio. Yo voy a... Sí, yo voy a ir. Pues, por él. Por él, sí. No, bueno, sí, porque si no, pues te lo abrimos. Si Ramón hubiera salido en ese momento de la oficina, se hubiera dirigido directamente al aeropuerto. Estando en el aeropuerto, hubiera pedido algún destino al azar. Francia, por decir algo. En Francia hubiera tomado un café con el amor de su vida, Raquel. Estando en ese café, hubieran hablado como cuando eran jóvenes. Hubieran sido muy felices. Pero no lo hizo. Esta era la última salida que le quedaba a Ramón. A partir de este momento era imposible retomar el plan de acción, volver a su coche y volver a casa. Imposible. Ramón escribe números en la computadora. En papel, con las teclas, con un lapicero. Escribe números al azar. Algunos están incorrectos. ¡Todos están incorrectos! Pero eso a Ramón no le importa. ¿Por qué putas debería importarme lo que necesita ese pendejo si lo único que hace es robar? Y roba a la gente inocente y hace fraudes. Bueno, yo también robo. Bueno, todos robamos, pero... ¡Ah, por qué putas! ¿Y lo que te pedí? Dice un mensaje en la computadora. ¿Sabes qué? Mándamelo. Te estoy mandando el video en este momento. Estás bien hundido, güey. El enlace dice YouTube con un montón de letras y números azules que no significan absolutamente nada. Lo abre. ¿Por qué nadie hace nada? Es el título del enlace. En la imagen principal podemos ver a un tipo vestido de traje pegándole a un coche con un bat a la mitad de la calle. Es él, es Ramón. El video se hizo viral y todo.
haber todo tipo de comentarios escandalizados. ¿Qué pedo, güey? ¿Cuánta violencia? Güey, ¿qué pedo con ese tipo? ¿Por qué nadie hace nada? Güey, que alguien lo detenga. Y el favorito de la chaviza y de todos los tiempos. Por gente como ese ignorante, México está como está. Sí, lo vieron en el video. Incluso las personas que nunca se habían preguntado cómo se encontraba Ramón, ahora lo veían con vergüenza o desprecio. Atraco un banco. Dos sujetos armados, uno con pistola y otro con un lápiz. Al parecer, uno de ellos era empleado del banco. Los dos llevaban meses planeándolo todo. Eso dice la libretita de un oficial que toma declaraciones a los testigos. Esto es en realidad lo que sucedió. Ramón, ¿puedes venir a mi oficina un momentito? Sí. ¿Rey? Camino lento, pero con decisión. Es obvio que estamos hundidos hasta el fondo, con la ropa manchada de sangre, mierda, todo. Ramón entra a la oficina, empuja la puerta sin tocar. No cree que sea necesario. ¡Ramón! ¿Qué tal? Oye, mira, quiero presentarte a uno de nuestros inversionistas de este banco. Él es Carlos Eduardo Zarzosa Niño. Y bueno, como sabrás, él es un socio muy importante. Hubo un incidente peligroso esta mañana. No sé si viste el video que te mandé. ¿Tienes algo que decir? No. Bueno, Ramón, tú sabes, sería una pérdida muy lamentable que él no estuviera aquí con nosotros, ¿no? No sé, ¿lamentable? Ramón, ¿estás enojado? Me siento molesto. Mira, el señor Zarzosa ni siquiera ha considerado levantar una denuncia en contra tuya. Y bueno, si ese fuera el caso, pues tú sabes, Ramón, tiene todo el banco detrás suyo porque tenemos abogados. Somos los fuertes, Ramón, somos los buenos. Ah, entonces, el malo aquí soy yo. No, Ramón, mira, tú y yo seguimos trabajando para el mismo equipo, colega. Mira, solo te pedimos que le pidas una disculpa sincera al señor Zarzosa y pues nada, ya veremos después qué pasará con tu trabajo porque es peligroso que sigas trabajando en un lugar como este, ¿no crees? Ramón, toma asiento. No puede creer cómo llegó hasta aquí. Ve en el escritorio un lápiz y un sacapuntas mecánico. Toma el lápiz y mete el lápiz en el sacapuntas. Comienza a dar vueltas. Como institución, Ramón, estamos dispuestos a ayudarte. Mira, solo te pedimos que le pidas una disculpa sincera al señor Zarzosa y ya después verás qué haces con los daños cometidos al Cadillac y al iPhone 6. Los daños cometidos, no sé de qué mierda estás hablando. Ramón, ¿eh? Creo que te estás pasando un poco de la raya. No. Es que todo esto es un juego, ¿no? Es una estrategia. A ver, Ramón, dime cuándo te hemos tratado. No, los que deberían de pedirnos disculpas son ustedes, a nosotros, los sí, trabajadores. Ramón. Los que deberían de pedirnos disculpas son los papás. No hay buenos hijos porque no hay buenos padres. Los maestros, todos los que nos permitieron llegar hasta aquí a esta puta mierda. A ver, Ramón. Los que deberían de pedirnos disculpas son los que están arriba, los del poder, los mentirosos. Los que deberían de pedirnos disculpas. Ahora resulta que yo soy el culpable que debo pedirle disculpas a él. Yo no voy a pedirle disculpas, yo solo quiero un pedacito de la vida que me dijeron, vas a ser feliz. ¿Dónde está esa felicidad? Yo solo quiero un pedacito, una partecita de este pinche juego sucio. Vamos a tener una charla juntos. ¡Charla a la verga! Además, yo no sé qué hago vestido así, con esa ropa de putitos. Remo se quita toda la ropa y queda vestido solo en boxers y calcetines. ¡Afuera, putos! ¡Sí! Ramón entra un sujeto con un pasamontañas negro al banco amenazando a todos con una pistola. Ramón no lo ve. Y yo sigo Ramón. Y yo sigo Ramón. ¡Hola, sí, cabrones! Todos al suelo. Díganme dónde está la puta bóveda. ¡Avanzando! Carlos Eduardo, pinche nombre de puta. ¡Ahora sí! ¡Todos al suelo! ¡No se puede! ¡Ramón! ¿Ahora sí van a hacer la mierda que les digo? ¿Qué se siente, cabrones? ¿Qué se siente? ¡Órale! ¡Díganme dónde está la puta bóveda! ¡No tengo todo el pinche día! ¡Avanzamos, pendejos! ¡Cabrones! ¡Esto es para ayer! Espérate, ¿quién eres tú, güey? ¿Qué pedo? ¿Quién eres tú o qué? ¡Los abajo! ¡O apuñar a este par de pendejos ya todos en este pinche banco! ¡No, abajo tú! ¡No, no! ¡Yo secuestro este banco! ¡Abajo tú! Pues sí, pero yo traigo un arma, cabrón. ¡Yo también traigo un arma! ¿Y dónde está, güey? No, la dejé en el coche. ¿Pero qué tal esto? ¿Qué vergas es eso? Es un lápiz. Y sé cómo usarlo. Ok, mira. Ya nada más tomo el dinero y me voy. ¿El dinero? Sí, es un banco. ¿Y cuánto? Pues cuánto hay, ¿ok? Pues no sé, es un banco. En la bóveda hay un chingo, güey. Bueno, ¿y tú qué, ok? ¿Yo qué dije? Pues ¿cuánto quieres? ¿De qué? ¡Ay, del dinero! No, no sé, no pensé en eso, güey. ¿Entonces para qué me ves?
Sí. No mames. Este banco tiene retenidos mis pagos por culpa de una puta firma. Llevo 3 meses viviendo con mi mamá comiendo frijoles, güey. Y pa' colmo, mi esposa desapareció, güey. No mames, güey. Sí. Mi esposa me dejó esta mañana. Te lo. ¿Cómo crees? Gabriel. El diablo ratón. No, yo trabajo con este banco desde hace 15 años, güey. Nadie me ha tratado bien y además hoy desapareció mi esposa y yo. Yo solo quiero ver. Todo el mundo tiene derecho a ser querido, ¿eh? Lo sé, amigo. ¿Amigo? ¡Amigo! ¡Hola, sí, cabrones! ¡Digan dónde está la puta bóveda! ¿Quién lleva más de 2 horas aquí? Algunos en el banco levantan la mano. ¿Quién siente que esta mierda tiene que cambiar, eh? ¡Otros en el banco también levantan la mano! ¿Quién ha sentido en el estómago una sensación como de infinita soledad? ¿Quién más cree que esta mierda va a cambiar? Todos en el banco levantan la mano y gritan ¡yo! Entonces ya estuvo suave, cabrones. Vamos a tomar con las manos lo que nos pertenece. Todos salen corriendo de ahí. Ramón con un lápiz por frente como si él fuera un... ¡Un héroe! Un héroe de película con la espada al frente y el pecho como estandarte. ¡Allí está la bóveda! Dice mientras se dirige a la zona de cajas. Un héroe que no tiene nada que ver con ninguna institución. Un héroe que lucha por la gente que es como yo. Abre la bóveda. Le dice a un tipo que está debajo de su escritorio. El tipo teclea un código. Pip, 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 pip. La bóveda se abre. Todos en el banco entran por la puerta y toman todo lo que les pertenece. Fajos de dinero, billetes, monedas, todo. También Ramón entra por sus cosas y salen de ahí. Toma, amigo. Muchas gracias. El tipo del arma toma el dinero. Salen todos corriendo de ahí. ¡Ahí está! ¿Qué? Dice señalando su coche, se suben al coche, echan el dinero en la parte de atrás. Pásame eso, por favor. ¿Qué? La pistola y la placa. Ramón se pone la pistola y la placa en el boxe. Un tipo con un arma sale detrás de ellos y los persigue. También puedes sacar eso. ¿Qué? La nota. Dice señalando el papelito. ¿Puedes decirme qué dice? Sí. Dice... Ramón, he decidido dejarte. Pasó algo y es mejor que no lo sepas. Esta no es la vida que quiero llevar. No es aquí. Y si tú decides permanecer aquí, yo decido no permanecer contigo. Gracias. Gracias, voy a hacerle el amor a mi mujer. El tipo con la pistola dispara una vez y otra. El primer tiro es un tiro inofensivo. El coche esquiva la bala. La segunda bala logra atravesar el cristal trasero del coche de Ramón. Atraviesa el acolchonado asiento del copiloto. Atraviesa la tela del pasamontañas. Atraviesa la piel, atraviesa el cráneo. Atraviesa el cerebro y vuelve a incrustarse en el cráneo de nuevo. En el coche de Ramón ya se ha muerto un actor de apenas 26 años. Ramón mira a su colega, ve la sangre, frunce el ceño como un héroe de película. Agarra la pistola y camina hacia donde está el sujeto. Caminó 2 pasos así, como si él fuera un héroe de película. Como si no le debiera nada a nadie. ¡Vamos! ¡Comete tú el primer error, eh! Este es mi calle y de aquí no hay salida. Levanta la pistola lentamente. Tiene la mirada a fuego y en la mira el ojo de ese imbécil que solo quiere pararse y salir corriendo. Este es mi día y esta es mi casa. Detrás de Ramón, un policía gordito en una patrulla llega y le hace señas a Ramón que no alcanza a entender. Se escucha un estruendo. Una bala atraviesa la espalda a la altura del esternón de Ramón. Ya no queda nada, solo una maldita sonrisa, una sonrisa porque por un día, por una maldita vez, Ramón hizo una cosa descaradamente buena. Ramón Rodríguez Ortega, mente maestra al asalto a un banco, muere de un balazo en la cabeza dentro de su coche. A los pocos metros, muere el heroico oficial de policía, Daniel Corona, de un balazo en la espalda. Eso es lo que dicen los medios. Esto fue en realidad lo que sucedió.